¿Qué jugaré hoy? Oh, ya estoy en el World. Se me habrá ocurrido hacer algo. Primero abramos este cofre. ¿Qué podría hacer? Mi vocabulario está muy espeso. Por ejemplo, pasarnos la primera isla, Dashlands. Y bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy nos vamos a pasar todo la primera isla. A ver si lo intento hacer. Lo voy a intentar hacer en el intento 1. Probablemente me salga. O tal vez no. Lo más probable es que sí, porque este nivel es muy fácil. Y el último es aún más fácil. No sé por qué. Bueno, para mí. Excesivamente fácil. No. Cero anuncios, cero anuncios, cero anuncios, cero anuncios, cero anuncios. Ya vuelvo. Benditos anuncios. Beast Mode. Esto es un poco más de lo mismo. Ahí estamos. Aquí sí me quiero concentrar. Aquí ya empieza a hacer nada casi. Pero como el anterior episodio, Fail Man. Uf. Y nos lo pasamos. No más anuncios. Machina. Este es uno de mis niveles favoritos por la música. Si me callo es porque estoy concentrado. Vamos con el siguiente y aquí sí se va la música. Bueno, mi voz. Chinada, Dios. Bueno, esperad. Si ahora sí suena. Subimos. Ahora sí. Ahora sí, callado. Es que en mi cabecita hay mucho retrasamiento. Pero da igual. Sigamos. Voy a intentar subir dos videos diarios. Si veo que el video se hace muy corto, pongo la siguiente isla. Siguiente years y el último nivel es el más fácil. Vamos con Front Lines. En español sería líneas frontales. Un poco más de lo mismo, demasiado simple, como yo digo, simple y para toda la familia. Y vale, pasó algo. Primero, casi se me cae toda la conexión, y segundo, mi madre me llamó. Y bueno, sigamos con el otro, Space Pirates. Creo que está cuando probé Space Pirates. Era mi segunda vez que probaba esta navecita. No sé por qué tengo esta navecita, esperen. Bien, bien, mal. Espero aquí. Igual. Mal. Bien. Bien.
vamos ahora sí. Ahora estamos en Space Pirates. Vamos pues. Esto sí me lo propongo pasármelo a la primera. Vamos, vamos. ¡Qué estrés, por Dios! Casi me muero en muchas partes. ¡Qué fácil, Dios mío! Striker, este es mi favorito de todos. Bueno, sí, este es mi favorito. Me encanta la decoración, me encanta todo. ¡Ay, por Dios! En ese momento creo que se me movió. LOL. Se me movió. Re mal. No te creo. Voy a comprobarlo. Yo creo que fui. Se me bugueó oficialmente. Da igual. Igualmente da igual. No me la creo, pensaba pasar más por la primera. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a este Striker? Embers. Ruedita, como yo le digo. Esto es más simple que, no sé, jugar el primer nivel de geometría. Voy a explorar un canal que me gusta mucho y además es mi primo. Se llama BrunoGamer360. Y también Antonio Riasco Borrero, creo que se llamaba. Es un gran amigo. Espérense. LOL. Embers, seguimos con round 1. Denme un segundo. Y vale, ahora sí continuamos, chicos. Espero que se esté escuchando perfectamente. No sé por qué en los videos va más bugueado que acá. Acá se ve mucho mejor, pero da lo mismo. Y el siguiente nivel también me encanta. Y esto, palomitas con maíz. Not bad, bien por ti. Monster Dance Off, este también me encanta. Porque es una combinación, creo que de 2 o de 3. Me callo por esto, porque en este nivel soy capaz de failear como lo acabo de hacer. Callado 100%. Este nivel es muy fácil para que me pase eso. Estoy grabando a las 6:15 de la noche en Colombia. Lol. Segunda. Y como les digo, un poco más de lo mismo. Y esperen, pasamos rápidamente al Geometry Dash normal. Ya voy. Y bueno, ya estamos aquí. Estaba jugando un nivelcito mientras tanto. Desde un Map Pack, que es un hard. No lo he jugado casi, a ver qué tal me va.
No tenía idea de que seguía. Lo voy a dejar ahí. Si vamos a meternos, por ejemplo, para practicar y pasárnoslo bien, Blast Progressing. Mi buen amigo más fácil que quién sabe quién. Que no sé por qué lo ponen en Insane si es más fácil. No sé si un niño de 3 años se lo podría pasar. Pero es que es muy fácil. Yo ya no sé qué hacer. Así me lo voy a pasar. Voy a parar de volver. Modo noob activado. A ver qué tal. Me lo pasé al modo noob. En realidad soy un pro jugando como noob. Bueno, pro que soy. Soy una persona normal jugando y me quedo. Nunca me gustó mucho. Toto, Mayan. Uy, que me mataba ahí. No. Oh, re mal. Esa no me la creo ni yo. Y luego creo que lo vuelvo a repetir. No sé si ya lo dije. Que iba a subir 2 videos diarios. Creo que sí, ¿no? Eso creo, claro. Me callo ahora sí. Porque este nivel es duro. Oh. No es que esté enfermo, sino que yo puedo hacer siempre que quiera esa voz. Por favor, pásatelo ya. Pim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Parece voz ronca. De hecho, es voz ronca. Aunque no estoy ronca, siempre lo puedo hacer. Estoy usando palabras aleatoriamente de la concentración. La concentración no es grande de este mundo. La primera vez que jugué este nivel, llegué hasta las duales. Y me maté en las duales. Yo estaba, ¿cómo me voy a pasar eso? Y yo, ahora. ¡Dios mío! ¿Qué me pasa? Tengo que parar a los 15 minutos. Pim, 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 pam, 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 pam. Más dedicación, bueno, este momento no hay nada que editar porque yo no edito mis videos, porque no hay necesidad de... Ufa, el maestro sí, casi muero. ¿Una cita? Bueno, una cita. Cuando no tocan las cosas, le digo así, cuando sí tocan, lo tocan. Ahora sí, concentración al, al máximo. No distracciones, por favor. ¿Será capaz de matar a un de rivales? No. Parte facilito de descanso.
Aquí es donde siempre me mato. Tengo que prestar mucha, mucha, muchísima atención. Ahí estamos. Bueno, da igual. Y por jugar alguno que otro, Geometric Dominator, ¿por qué no? Este nivel tan imposible para muchas personas. Da igual. Ya llegó los 30. Los 30, ¿tú te imaginas? Este es mi último intento. Vale, flechita. Memorización, ¿a quién se necesita eso? Siempre me mato ahí. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y más tarde subiré este. ¿Por qué digo este? Otro video, espero que les haya gustado. Y ¿te imaginas mil horas después se me daña el juego? Se me crashea y se me crashea todo. No va a pasar, pero igualmente, chao.